El peso se calienta tras el anuncio que llega desde Washington. La inesperada decisión de la Reserva Federal, reduciendo las tasas de interés por primera vez en 4 años y medio, ha sacudido el tablero financiero global. Para México el impacto es inmediato. El peso que llevaba meses oscilando en una frágil estabilidad responde con una fuerza que sorprende a los mercados. Las tasas más bajas en Estados Unidos significan una disminución de la presión sobre el dólar. Mientras el peso se fortalece, impulsado por las expectativas de una mayor entrada de capital extranjero. Las deudas en dólares que tantas veces han asfixiado al gobierno y a las empresas mexicanas comienzan a perder peso ante el cambio de escenario. El mensaje de Washington pensando para mitigar la inflación y evitar una recesión ahora empodera a México. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El peso se calienta con la fatal decisión de Washington. La sala de anuncios de la Reserva Federal en Washington se inundó de murmullos cuando Jerome Powell, con la mirada fría y calculadora, declaró lo que muchos ya esperaban: un recorte de 0.5 en las tasas de interés. Las cifras que para expertos reflejaban una solución para mitigar la inflación que asolaba a la economía estadounidense, para otros eran el preludio de una tormenta. El peso mexicano, sin embargo, se preparaba para una especie de renacimiento inesperado. Lo que en Washington parecía una maniobra prudente, en México era una oportunidad para sacudirse del yugo que tantas veces lo había encadenado a los caprichos de su vecino del norte. El tablero económico que siempre había favorecido a los poderosos comenzaba a inclinarse en una dirección que pocos podían prever. Durante años, la relación económica entre México y Estados Unidos había sido marcada por una asimetría aplastante. Las decisiones de la Fed, siempre centradas en proteger los intereses de las élites financieras estadounidenses, inevitablemente afectaban a su vecino del sur. Las crisis financieras, las recesiones e incluso los mínimos ajustes en la política monetaria estadounidense se sentían como terremotos en la economía mexicana. Esta vez, sin embargo, las sacudidas parecían jugar a favor del país azteca. La resolución de las tasas de interés no solo aliviaba la presión sobre el dólar, sino que abría una ventana para que el peso tomara fuerza y comenzara a mover las piezas en el gran tablero financiero. Los mercados mexicanos, tan acostumbrados a las tensiones y los sobresaltos que venían de Washington, reaccionaron con un optimismo moderado. A primera hora del miércoles, el tipo de cambio interbancario se situaba en 19.18 pesos por dólar, un número que hacía respirar con alivio a los inversores locales. Monex, en sus análisis matutinos, sugirió que el peso aún tenía espacio para fortalecerse y que las tasas más bajas en Estados Unidos debilitarían aún más al dólar frente a la moneda mexicana. Lo que antes parecía imposible, ahora era una realidad palpable. México podría beneficiarse directamente de la fatal decisión tomada en las oficinas de la Reserva Federal. La apreciación del peso no era solo un reflejo de la fuerza del mercado local, sino una señal de algo más profundo. Una especie de liberación de las cadenas que ataban a la economía mexicana al coloso del norte. Las empresas y el gobierno, que durante décadas habían sido víctimas de las fluctuaciones del dólar, ahora veían cómo sus deudas en moneda extranjera perdían peso. Menores tasas de interés en Estados Unidos significaban menores pagos en dólares, lo que liberaba recursos cruciales para la inversión en infraestructura, tecnología y desarrollo social. El capital que antes se destinaba a pagar los altos intereses ahora podía ser utilizado para construir un futuro más sólido. No se trataba solo de un alivio económico. En las calles de Ciudad de México, donde la incertidumbre financiera era una constante, el anuncio de Powell parecía ser el inicio de un nuevo capítulo. Para las pequeñas y medianas empresas que tanto habían sufrido los embates del neoliberalismo y las políticas restrictivas impuestas desde el norte, el recorte de tasas ofrecía un respiro tangible. Menores costos de financiamiento, una moneda más fuerte y una perspectiva más optimista hacían que por primera vez en mucho tiempo México sintiera que podía caminar con paso firme en el mundo económico global. Sin embargo,
Este resurgir del peso no era solo un golpe de suerte. Era el resultado de años de políticas económicas que, aunque muchas veces criticadas por su dependencia del capital extranjero, ahora se mostraban como una ventaja competitiva. México, a diferencia de otras economías emergentes, había mantenido una estabilidad relativa en su sistema financiero, y esto le permitía aprovechar el impulso que venía desde Washington. Las reformas estructurales impulsadas en años anteriores, tanto en el sector energético como en el financiero, comenzaban a dar frutos en un contexto donde las reglas de juego parecían cambiar de manera inesperada. Pero no todo era optimismo. El recorte de tasas en Estados Unidos también traía consigo un mensaje velado de fragilidad. La economía norteamericana, que durante tanto tiempo había sido vista como un faro de estabilidad, mostraba signos de debilidad. La inflación, aunque controlada en apariencia, seguía siendo un fantasma que amenazaba con desestabilizar los mercados. Y aunque el empleo se mantenía robusto, el temor a una recesión estaba latente. En este contexto, México debía estar preparado para las consecuencias imprevistas que podrían surgir de este movimiento en el tablero financiero global. Las élites, esas mismas que durante años habían diseñado el modelo neoliberal que tanto daño había hecho a México, observaban con cautela. Sabían que aunque el peso se fortaleciera y las inversiones comenzaran a fluir hacia el sur, el equilibrio era frágil. Las grandes corporaciones, tanto mexicanas como extranjeras, se preparaban para aprovechar la oportunidad, pero también para protegerse de las posibles turbulencias que podrían venir en el futuro. El modelo neoliberal que había dominado la economía mundial durante décadas estaba mostrando sus grietas, y México debía navegar con cuidado en este nuevo escenario. En este contexto, las palabras de Powell resonaban con una ironía amarga. Lo que para él, los demás tecnócratas de Washington, era un ajuste necesario para evitar una crisis mayor, para México se sentía como una oportunidad de oro. Y sin embargo, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Cuánto duraría esta bonanza? Las élites mexicanas, siempre astutas, sabían que el juego del capital global era impredecible y que lo que hoy parecía una ventaja podría convertirse rápidamente en un riesgo si las condiciones cambiaban. Los datos fríos y calculados mostraban una economía mexicana que se fortalecía, pero también advertían sobre los peligros de una dependencia excesiva del mercado estadounidense. El recorte de estas tasas había empoderado al peso. También había creado un nuevo desafío: la necesidad de consolidar este poder y hacerlo sostenible a largo plazo. Las lecciones del pasado, cuando México había sido golpeado por crisis económicas generadas en el exterior, seguían frescas en la memoria colectiva. A medida que avanzaban las horas, los mercados seguían fraccionando al anuncio de la Reserva Federal. Los capitales extranjeros comenzarán a fluir hacia México, buscando rendimientos más altos en un entorno donde las tasas de interés en Estados Unidos se mantengan bajas. Las bolsas mexicanas mostraban signos de optimismo, pero el verdadero impacto se veía en los próximos meses, cuando las empresas y el gobierno empiecen a reestructurar sus deudas y aprovechar los recursos liberados por el menor costo de financiamiento. Para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el corazón de la economía mexicana, el recorte de tasas representa una oportunidad para crecer y expandirse. Con menos presión sobre sus pagos de interés y un peso más fuerte, podrán invertir en tecnología, en nuevos proyectos y en mejorar sus infraestructuras. Este es el momento de capitalizar las oportunidades que se presentan, y los empresarios mexicanos lo saben. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia, que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia, y en ese restaurante, adivine lo que tiene: un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que
abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.